Hola chicos y chicas del canal y muchos invitados que hay por aquí. Aquí estamos viendo un desfile de blusas, pero preciosas, divinas. Miren esto para iniciar. Imagínense cómo estará el resto. Está preciosa. Es estilo filet, está divina. Me encanta ver el filet. Me encanta, y sobre todo miren el hilo que es tan sedoso y que puede al verse como si fuera en relieve. Está preciosa la blusa. Suscríbanse, por favor. Miren qué bonita está. Aquí está el gráfico. Está precioso. Va a depender de sus hilos, de cómo los manejen, pero está divina. Incluso la pueden hacer combinaciones, no sé, está preciosa. Pero miren esta otra, esta está divina. Miren, esto parece como si fuera crochet irlandés, pero no lo es. Sí, no lo es, porque miren, es un conjunto de granis que están acomodados y en diversos colores. Este es el patrón general de todos los granis que lleva. Está muy bonita. Ahorita les voy a traérselas por separado los granis para que ustedes hagan sus capturas conforme a las partes, por si se animan. Yo creo que no hay nadie que no debe de animarse, porque es la oportunidad de hacer algo verdaderamente diferente. Miren, este es el granny de una de las flores. Hay más, sí, claro, hay más, porque son diferentes grannies. Y ustedes dirán de qué material van a hacerlo. Miren, este es otro y aquí está el patrón. Sí, es una blusa. Ah, lleva, ya vieron, lleva como una, al inicio lleva como si fuera un cinturón abajo, un terminado en las mangas. Está muy bonita. Miren, este es el más grande de todos. Le hice una captura, lo agrandé para que ustedes lo vieran con más calma. Está muy bonita la blusa. Vale la pena hacerse el esfuerzo de irla haciendo. Les pido que compartan, por favor, en sus redes sociales. Se los pido encarecidamente para que podamos seguir aquí. Miren esta blusa saco. Está precioso. Este es como, no sé, está maravilloso. ¿Saben cuál es lo más chistoso? Que no está nada difícil. Ustedes le podrían aumentar mangas largas y se vería divino. Aquí está el patrón. Aquí está cómo se trabaja. Se trabaja de un lado a lado. No inicia de abajo hacia arriba ni del cuello hacia abajo. No, inicia de la mitad hacia adentro. Aquí está la puntada. La puntada es muy fácil. El punto es que ahora se hace de las mangas al centro, o del centro hacia las mangas, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, de las mangas hacia el centro, y aquí está en la espalda, y aquí se hace una y otra. Es decir, tienen que hacer primero la parte, por ejemplo, derecha, y la hacen de un lado para tenerla y arrancarse sobre esos puntos sobre el otro lado, y les va a quedar fenomenal el largo que ustedes quieran. Obviamente ahí está como es lo que lleva alrededor del saco, que se ve precioso. Miren, ahí está como irlo pegando. Está divino. Miren qué ejecutivo se ve en esta otra imagen. Se ve divino. ¿Cómo no? El crochet viste a cualquiera, lo viste y lo hace ser elegante, formal, divino. El crochet es para todos.
Nos vemos para la próxima y suscríbanse, denle dedito para arriba, por favor, y compartan. Gracias.